Bueno, a ver, Cine en Curso es un proyecto maravilloso en el que yo he tenido la suerte, ¿no?, de trabajar varios años y es un proyecto para mí, vamos, de vida, ¿no? O sea, es decir, que me he dejado yo mucha vida ahí, pero sobre todo me ha dado mucha vida, ¿no?, ese proyecto. Porque podía hacer muchos talleres en Madrid, en diferentes institutos, centros escolares. Y claro que seguramente quién lo impide sin Cine en Curso, sin toda mi experiencia en Cine en Curso, sin esos talleres, probablemente, fíjate, no, en realidad creo que son muy distintos, ¿no? O sea, lo que es quién lo impide de lo que es Cine en Curso, pero sí que a mí Cine en Curso me ha dado muchas cosas, ¿no? Pero una fundamental es una confianza en cómo me puedo relacionar con los jóvenes. Eso ha sido lo más importante, porque luego, a nivel dispositivo que decías, en realidad sí que advierto ahí una gran diferencia en cuanto a que Cine en Curso, digamos, cómo trabajamos en Cine en Curso el cine con los jóvenes, es a través de talleres en horario lectivo, en los centros escolares, y con unas metodologías muy claras, que además son metodologías que vienen siendo pensadas bueno, por las personas que han creado ese, bueno, lo que es Cine en Curso en sí, que son Nuria Eidelman y Laia Culell, y todos los profesores y todos los alumnos y todos los cineastas que durante años han nutrido esos talleres y se han prestado a también pensar esas metodologías, ¿no? Y que las han ido cambiando, transformando, y bueno, es un proyecto muy vivo. Pero digamos que lo bonito de Cine en Curso es que se aprende a hacer cine, pero sobre todo se aprende a trabajar en equipo, a convivir, ¿no?, a crear algo juntos, a mirar el mundo de una manera, ¿no?, a través del cine, de los sonidos, de las imágenes, de la paciencia, de la mirada atenta, ¿no?, del respeto, ¿no?, como a los tiempos, ¿no? Esas son muchas cosas, pero que al final, digamos, confluyen en películas, que son películas asombrosamente, bueno, hermosas, diría primero de todo, pero digamos que están hechas con un cuidado que quien lo impide no tiene. O sea, esa es la gran diferencia. Si tú ves cualquier persona que vea esta entrevista, debería entrar en la página web de Cine en Curso, cinemaencurso.org, y ahí está todo el catálogo de años y años de pequeñas películas de Cine en Curso, ¿no? Y creo que cualquiera que elijas ver te va a sorprender por el rigor cinematográfico que tiene, ¿no? Por el cuidado extremo que tiene, ¿no? Por una sensibilidad también común, ¿no?, que tienen todas las películas, que deriva de esas metodologías, de esas formas de tal. Y en cambio, ¿quién lo impide? Es una película un poco desastre, en realidad, al lado de cualquier película de Cine en Curso. Es una película más bruta. Digamos, porque es una película hecha desde un, bueno, sí, desde un acercamiento, un ataque como más, menos reflexivo. En realidad, las películas de Cine en Curso son también muy reflexivas. Son intuitivas, pero son bastante reflexivas. Y más diría yo que Quién lo impide, ¿no? Quién lo impide es más de registro, de directo. Y bueno, esta divagación sirve para hablar de Cine en Curso, que siempre, nunca está de más y siempre me alegra. Y decir, no sé cómo ha surgido coger este título, homenajear en cierta forma a Rafael Berio Claro. y tal. Sí. Yo en general, con todas las películas, siempre que puedo intento tener el título antes que nada. Sé que hay compañeros cineastas que a veces no encuentran el título hasta un mes antes del estreno, ¿no? O cuando están montando la película, o cuando llevan un año escribiendo el guión. Yo en general eso me pondría muy nervioso. Yo necesito un título que me sirve para trabajar, para imaginar la película, y intento que los títulos a la vez no solo me sirvan para contar lo que normalmente suele ser un título, ¿no?, que te viene a sugerir la historia, sino que para mí además deberían contener una especie de espíritu, de filosofía o de invitación al trabajo, ¿no? Entonces, no siempre es posible. Pero ¿Quién lo impide? Me pareció que era un título suficientemente sugerente para mí en un momento muy determinado de mi vida, cuando había terminado La Reconquista, que fíjate qué título. Entonces, yo había terminado esa película precisamente con la canción de Rafael Berrio original, ¿Quién lo impide? Y es como si esa canción que cerraba una película abriese la siguiente, ¿no? Hizo de bisagra.
entre una y otra, ¿no? La propia canción. Y luego la canción la hemos, el título de la canción y lo que la canción dice lo hemos un poco resignificado o adaptado a este proyecto. Yo creo que en la canción de Berrio habla de, bueno, de algo que está en nuestra película, ¿no? De la búsqueda de uno mismo sin miedo. Y eso, digamos, nosotros lo hemos seguido, intentado seguir, también en lo que concierne a la producción, ¿no? Al no tener miedo a hacer una película así, ¿no? A trabajar el cine así, de esta manera. Pero al mismo tiempo también la película habla de esa búsqueda de la identidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, ha sido un título muy faro, como una guía, ¿no? Y casi te diría que era un mantra para nosotros, ¿no? Decíamos, venga, ¿quién lo impide, no? O sea, era una frase que estaba en nuestra... Vamos a hacerlo, ¿no? Casi antes de rodar, en vez de decir acción, podríamos decir quién lo impide. ¿Quién lo impide? Es bonito porque es verdad que, o sea, esto ocurre en esta película, pero el vínculo con la música siempre es algo que tú tienes muy presente en tu filmografía, con la primera película, que todas las canciones hablan de mí o tal. Y no sé tú qué relación mantienes con este arte o igual con otro pues mira, tipo de forma. Es curioso porque es verdad que la música está muy presente en las películas que hemos hecho hasta ahora, pero no soy yo una persona melómana, o sea, no es que estoy... No soy un entendido de la música para nada, pero sí que es verdad que determinadas canciones me pueden llegar a obsesionar mucho y de pronto me sirven para pensar cómo me acerco al cine, mejor a veces incluso que el cine mismo, ¿no? Es decir, que a veces escuchando una canción, me ha pasado varias veces en mi vida, he sentido, me gustaría hacer una película que se pareciera a esta canción. Quizá porque no sé hacer canciones y quizás tengo algo de músico frustrado, ¿no? Y esta teoría de los... que el cine, digamos, es un lugar al que llegan artistas frustrados de otras disciplinas, ¿no? Pues muchos músicos frustrados. Yo creo que en mi generación eso es abundante, pero también ha habido muchos pintores frustrados, escritores frustrados. Pero a mí, sobre todo, la música, la poesía, la filosofía, bueno, nutren mi vida y me permiten, de alguna manera, volver al cine a través de ellas, ¿no? A través de a veces la lectura de un poema o de un pequeño ensayo, de un libro o de la escucha de una canción. Muchas veces me invitan a, no sé, como si el cine fuera también una manera de poner en escena ideas o sensaciones que tienen los libros o las canciones, ¿no? Y hablábamos al principio de la dimensión pedagógica un poco de la película. Y, o sea, a mí personalmente es algo que me ha fascinado de esta película y creo que tiene una dimensión pedagógica tanto para los jóvenes que salen en la película, tanto para el público, porque viendo la película aprendes también sobre cine, porque se deja ver una percha, también apareces tú. Y entonces, pues dos preguntas. La primera, si esto era desde el principio que estaba presente, esta idea pedagógica hacia el cine. Y la otra es, tú como cineasta, ¿qué has aprendido de esta película? Fíjate, yo creo que la dimensión pedagógica de Quién lo impide, si la tiene, efectivamente no es tanto para los jóvenes como más quizá para los adultos. O sea, creo que la película le sirve más a los adultos para básicamente relajarse con respecto a su idea de los jóvenes, ¿no? Que normalmente suele ser muy exagerada, ¿no? o llena de prejuicios o de vaguedades, ¿no? Entonces de pronto ven la película y se tranquilizan. Dicen, ah, bueno, pues es verdad, si tampoco es para tanto, ¿no? O sea, que la película tiene un aspecto quizás más tranquilizador que pedagógico, ¿no? Bueno, creo que lo tranquilo es pedagógico, ¿no? En cierta manera siempre, ¿no? Y lo que he aprendido yo, bueno, muchas cosas, ¿no? Sobre todo a convivir, ¿no? O sea, esta cosa que ahora también tienen los jóvenes que me gusta mucho de mucho respeto, o me parece a mí, ¿no? Por lo menos estos jóvenes con los que yo he tenido la suerte de... Seguramente no todos, ¿no? Son así, por supuesto. Pero por lo menos estos que han estado más presentes en la película son jóvenes bastante respetuosos entre ellos, ¿no? Y eso a mí me viene bien siempre recordarlo, ¿no? Porque tendemos a veces a ser irrespetuosos, ¿no? Con los demás, con los que no son como tú o no piensan como tú y tal. Y eso sí que lo he aprendido. Y luego, bueno, la película para mí ha sido
un aprendizaje, incluso un, más bien un reaprendizaje, ¿no? A veces tienes que reaprender, pero precisamente lo primero de todo, ¿no? Lo más esencial, que es también la reaprender un poco pues las inseguridades que puedes tener desde el principio, ¿no? Desde que haces una primera película, reaprender a equivocarte de cierta manera, ¿no? A esa inconsciencia que creo que no hay que perder. O sea, es una película que para mí ha sido importante de recordarme cosas con ella, incluso cosas de mi propia adolescencia, muchas, del ser adolescente, pero incluso también de cuando yo empecé a hacer cortos de adolescente, ¿no? Y era muy bonito, teníamos una cámara HI8 y filmábamos entre amigos en ratos libres, sin un guión, quedábamos y era echarse unas risas. Pues es que eso estaba muy cerca de lo que ha sido luego Quien lo impide, ¿no? O sea, que también ha sido un poco volver a eso, obviamente con la sabiduría que he ido acumulando, pero también para olvidarla, ¿no? Creo que hay que olvidar a veces lo que... Bueno, ya voy a decir una tontería. y justamente en tu... O sea, tú como cineasta, el tener un proyecto así como Quien lo impide, que dices de grabar de manera espontánea, a la vez que desarrollar otros proyectos, porque claro, este proyecto, pues, La Virgen de Agosto, por ejemplo, se ha hecho claro, a la vez, ¿no? Claro. Y entonces dirías que también en el futuro te planteas tu trabajo así, o sea, en una... paralelismo entre estas dos formas de hacer cine. A mí me gustaría mucho eso, ¿no? Es decir, poder estar haciendo películas siempre diferentes, o por lo menos que obedecieran cada una de ellas a la necesidad del momento, ¿no? O sea, no lo que se supone que te toca hacer, que te corresponde hacer ahora, pues venga, una peli más grande o una peli tal, o como has hecho esta que te ha ido bien, pues ahora hay que hacer todo películas como Quien lo impide. Pues no. Ahora, de hecho, mientras hacíamos Quien lo impide, hicimos La Virgen de Agosto, que obviamente tiene muchas cosas que ver, pero también muchas diferencias. También ahora, mientras montábamos Quien lo impide, hemos filmado otra película que estrenaremos pronto, que es muy distinta también, porque es una película pues hecha en 9 días, muy tal, y me gusta eso, ¿no? Que cada película tenga su propia identidad, su propio diseño de producción, y creo que es sano mezclar una película más películas distintas, ¿no? Una película pequeña con una un poquito más grande, una película que ruedas en mucho tiempo con una que ruedas en poco tiempo. Creo que esas cosas son sanas en la medida de lo posible, no siempre te lo puedes permitir. Uh-huh. O sea, hacer Quien lo impide, tienes que permitir gastar toda esta energía, todo este tiempo. Ojalá, ¿no? Yo pudiera siempre de vez en cuando hacer algo así, ¿no? Obviamente esto ya no lo voy a poder hacer de nuevo porque ya lo he hecho una vez, ¿no? Ya tendrá que ser otra cosa, pero a ver qué cosa es, ¿no? Ajá. Y en términos un poco más prácticos, ¿cuántas horas han sido en total de grabación? Y hablando de montaje, ¿habéis ido montando desde el principio las imágenes que ibais grabando o habéis montado todo al final? Y esta idea de las tres partes, ¿cómo? Claro. ¿Esto ya estaba presente al principio o fue montando? Sí, la película se empieza a rodar en 2016, en el otoño, y el montaje propiamente empieza en el 2018. Es decir, cuando ya llevábamos como un año y medio, una cosa así, de trabajo, que era bastante, ya ahí yo sentí la necesidad de empezar el montaje porque empiezas a sentir que estás acumulando demasiado material y que tienes que empezar a Yo soy muy de mis películas, cuando estoy rodando nunca monto. Me gusta rodar, no veo nada, no monto. Que hay muchos directores que van montando mientras ruedan y a veces el último día de rodaje, al día siguiente ya tienen una primera versión de montaje. Yo en general nunca he hecho eso. Me gusta acabar el rodaje y luego ponerme a ver el material tranquilamente e ir montando tranquilamente. En este caso no era posible, pero ya te digo que esperé un año y pico a sentarme con Marta Velasco a montar, y llegamos a tener en ese 2018 varias piezas, diferentes montajes, que eran formas de... Era nuestra manera de aproximarnos al material, de ir viendo cómo funcionaba ese material, cómo hablaba ese material, cómo nos hablaba y cómo, bueno, esas diferentes técnicas también de rodaje, esas texturas que tenía la película, esos rodajes más documentales, más ficcionales, más todo eso se mezclaba. Con lo cual, digamos que el montaje estaba muy vivo y el montaje de la película estaba abierto todo el rato. De hecho, sí, pienso que sigue abierto, ¿no? O sea, como que
no tengo la sensación de que lo hayamos ni siquiera acabado, ¿no? Pero también hay momentos en que te puede, son muchas horas, ¿no? No te sé decir cuántas, pero tampoco es hacer de eso un... Sí, sí, un mito, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues sí, ruedas bastantes días y la verdad es que sí, había muchas horas por allí. Pero bueno, creo que en esta película está casi todo el material interesante. Es verdad que hay muchas cosas que han quedado fuera, pero también eso está bien, eso quiere decir que tienes riqueza, ¿no? O sea, es decir, cuando has dejado cosas que te gustan fuera de la película, yo creo que eso es buena señal. ¿Y eso de las tres partes? ¿Cuándo surge eso? Las tres partes surgen muy hacia el final, ya en el 2000, en la pandemia, ¿no? Montando ahí en pandemia con Marta en el 2020. De pronto empezamos a intuir una forma ya de la película, digamos, más película, para entendernos. Y esos dos entreactos, más que las tres partes, lo que vimos era lo de los dos entreactos, ¿no? De pronto pensé que era una buena oportunidad para introducir ese elemento en la película. A mí, de hecho, es de las cosas que más me gustan de la película, son los entreactos. Porque me parece que son un momento muy vivo en la película. La película se para, aparentemente, pero no se para, ¿no? Continúa, hay una música. En la sala de cine eso la gente lo vivía pues, desde que encendía el móvil o se iba al baño o se quedaba escuchando la música o se ponía a hablar con el de al lado, ¿no? Pero la película estaba ahí, como... Y cuando vuelves del entreacto, también sirve para que la película se resetee y el espectador también, ¿no? Lo cual creo que son fundamentales. O sea, yo la película no la concibo sin esas pausas, sin esos entreactos, ¿no? No es como en otras ocasiones que tenemos una película muy larga y deciden cortarla en tres partes o en las que sean por una necesidad de la duración, ¿no? O sea, aquí es que pertenecen a la película los entreactos, ¿no? Volviendo a la duración de la película, te he escuchado varias veces decir que programar esta película o ir a verla era casi un acto político, más sí, que bueno, un acto... diversión. ¿Cómo tú ves esta? O sea, ¿te esperabas esto con la película? ¿Estás decepcionado? O sea, que... Tengo una sensación, o sea, ya me lo veía venir, es decir, ya cuando haces una película de 3 horas 40 ya sabes que lo que va a pasar, ¿no? Que básicamente es que mucha gente te va a poner problemas, a priori, ¿no? Sabes que los distribuidores, los exhibidores, tus amigos, todo el mundo te va a intentar convencer de por qué, ¿no? Y yo estaba bastante seguro que era una película larga y que esa duración era real, era lo que le correspondía a la película, con todos los problemas que eso entraña, o sea, que soy consciente de ello y que a mí me ha salido así la película, ¿no? Y creo que es así... siendo coherente con un proceso muy largo de rodaje. Es decir, que hay mucha condensación de material ahí, ¿no? Pero efectivamente sabes que te vas a chocar contra una realidad del sistema o de cómo están las cosas, de cómo está el mundo ahora, bueno, con muchas cosas. Entonces, bueno, no me ha sorprendido y, bueno, me reafirmo. O sea, me alegro de haber hecho una película larga a pesar de los problemas que me puede dar. También me ha dado alegrías, ¿eh? Creo que sirve para, por ejemplo, que tengamos esta conversación, esta discusión y poder reivindicar que una obra de creación tiene que tener la duración que tenga, no tiene que responder a una duración estándar. Yo no creo que las películas tienen que durar 90 minutos. Creo que esa es una duración posible, entre otras, y que demasiadas veces nos ajustamos como a patrones que al final perjudican a las propias películas, ¿no? Las películas tienen que ser libres en la medida de lo posible, ¿no? Y la duración es una manera de mostrar personalidad. Y podría hablar mucho más sobre esto, ¿no? Sobre lo que luego implica, ¿no? También a nivel social, la percepción, la pereza que tiene la gente, los prejuicios que tienen, cuando en realidad yo creo que cuanto más lo pienso, digo, mira, son 3 horas 40 que en realidad el que se sienta a verlas con un poquito de paciencia en realidad está ganando tiempo. Lo tengo claro, no lo está perdiendo, porque lo que le estamos ofreciendo es una condensación enorme de muchísimas más horas de vida. Si no entra en la sala y se queda, para entendernos, tomando un café o en su casa o en el trabajo, es más pérdida de tiempo eso que la película. Pero esto no lo digo en plan que la película es mejor. Digo que objetivamente la película contiene más cantidad de vida que las 3 horas 40
fuera de la sala. Eso es un hecho. No, no, y es bonito, me gusta la idea. Y hablando quizás más del contenido, hablas mucho en todas tus películas, y yo creo que en este caso más, de que los personajes tienen que... O sea, son personas que hay detrás de la película que se piensan como posibles personajes de ficción. Es una frase que repites mucho. Y entonces, no sé, me gustaría que explicaras un poco cuál es esa idea detrás de ello, y decir qué virtudes tiene para ti este proceso, para los actores y también para la gente. Y hablar igual ya en una segunda parte de la recepción de la película en los jóvenes. Claro. Sí, quizás es verdad que yo, pues... nunca he sido muy de la imaginación, o sea, nunca he tenido una gran imaginación en nada de lo que he hecho en general, ¿no? Y tampoco he sido, por ejemplo, muy fan de, yo qué sé, ¿no? De los libros de fantásticos o eso, de, digamos, cargados de imaginación, o del cine cargado de imaginación, que tiene que ver con películas más de género, de lo fantástico, de, yo qué sé, ¿no? O más narrativas. En general, es que eso viene desde que eres pequeño, ¿no? A mí me han gustado mucho, por ejemplo, algunas películas de piratas, como El temible burlón o... Pero fíjate, una película que a mí me marca mucho, y bueno, igual que a mucha gente, que es La historia interminable, que es una, digamos que es una película claramente sobre la imaginación, en realidad habla sobre la crisis de la imaginación, ¿no? me gusta mucho esa película, la vi muchas veces de pequeño, y cuando luego la he vuelto a ver de mayor, digo, joder, es que realmente habla de eso, ¿no? De que hay que creer, ¿no? En esos mundos imaginarios y tal, en los que a mí a veces me ha costado mucho creer, ¿no? Eso por un lado lo dejo ahí, porque es verdad que me encantaría, o me da envidia a veces amigos que te hablan todo el rato de, no sé, lo que disfrutan con ciertas películas, cómics, libros, TVOs y tal, que yo no he disfrutado siempre más con las cosas más apegadas a la realidad. Uh-huh. Entonces, claro, al final acabas haciendo ese cine que también tal, ¿no? Y por ahí empiezo a hacer ese cine, pues te sale así naturalmente, ¿no? Porque es lo que más te impresiona, lo que más me impresiona más ver una película de Romer, cuando he descubierto ese cineasta, por ejemplo, ¿no? Y ver esa sensación de realidad, de verdad, me ha impresionado más, o cuando he visto, podría poner muchos ejemplos, ¿no? Pues desde hoy cineastas como Linklater, ¿no? Cómo trabaja eso, ¿no? Una que reconoces. Casi dices, es que esto lo puedo vivir o estar viviendo, lo podría vivir al salir del cine, o lo he vivido. Me ha impresionado mucho más, me ha sobrecogido mucho más eso que un gran alarde de imaginación en un mundo que no existe. Entonces supongo que es, por un lado, esto, mi propia experiencia, y luego también, de nuevo, las circunstancias. Pienso que es, a nivel práctico, yo soy muy del cine posibilista, porque creo que, bueno... Al final, ¿puedes explicar un poco lo que...? Sí, pues eso, si tiene, pues que si tienes dos amigos, es como lo que decías tú, Godard, ¿no? La famosa frase de lo de, con una chica y un chico y una pistola puedes hacer una película. Yo no quiero ni la pistola. Eso es de que Godard estaba obsesionado con las películas de disparos, de gángsters y de serie B. Yo, como no necesito ni la pistola, ¿no? Con un amigo y una amiga ya me vale, ¿no? Y una cámara. Entonces, bueno, eso es el cine posibilista, es hacer cine con lo que tienes. Y intentar no sufrir intentando hacer una película como si tuvieras algo que en realidad no tienes. Esto se extiende al presupuesto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces estamos haciendo una película, o están haciendo, ¿no? En los jóvenes cineastas, una película por 100.000 euros como si tuvieran 1.000.000 euros? Y cómo eso conduce a la frustración total, ¿no? Al desastre casi siempre. Entonces el cine tiene un choque todo el rato con eso, ¿no? Con la realidad. Y yo creo que es un medio... muy materialista, que depende mucho de los medios, de la circunstancia, de la realidad. Es realmente loco el cine, ¿no? Cuando lo piensas. Pero porque a veces, incluso filmar una escena de... Hoy me pasaba, ¿no? Viniendo en el autobús al bajar del avión, observaba una escena, ¿no? Y yo pensaba, si esto tuviera que filmarlo en una película, qué difícil sería todos los procesos para filmar algo parecido a lo que está sucediendo aquí, que es algo normal, de gente que va y viene en un transporte, ¿no? Sin embargo, la sucesión de circunstancias que se tienen que dar, de elección, de cosas, de espacios, de horarios, de personas, de cámara, de óptica, de vestuario, de tal, de citaciones, de reuniones previas, en fin, es un arte
ya suficientemente complejo incluso para hacer la cosa más aparentemente sencilla del mundo. No sé si con esto estoy respondiendo, me estoy volviendo muy loco, ¿no? O sea, pero esto quiero decir eso, que para mí, pues ya con... Pienso que mi oficio tiene mucho que ver con esas elecciones previas, ¿no? Que uno hace, pues eso, de actores, de cámara, de espacio, de lugar, de... Y eso es a lo que me dedico. Y entonces, bueno, pues... Y en esas intento que los actores sean personas que más o menos conozco, de los que puedes, digamos, tirar de un hilo de confianza, que pasa por también por un principio que es, no me hace falta que vengan a hacer de nadie muy lejano a ellos, ya con lo que traen me parece muchísimo. Cualquiera que venga ya trae mucho, ¿no? Trae mucho a la película. Entonces, bueno, eso es una mezcla de experiencia propia y de sentido práctico posibilista de este oficio que es el cine, ¿no? Muy bien. Se me ocurre ahora, hablando un poco de cine posibilista, pues ahora dentro del cine español, un cine que está funcionando bastante bien en festivales internacionales es este tipo de cine que podríamos llamar posibilista, cuando vemos a Neus Baius, Carla Simón, que están haciendo este tipo de cine, y cómo ves esta evolución o esta vertiente del cine español. Bueno, pues bastante bien. Desde hace años que yo siempre... No sé, he sentido, he percibido que teníamos un cine en España bastante, bastante amplio, ¿no? Bastante diverso, bastante generoso, más de lo que a veces se cree, ¿no? Y pasa por toda una... Por personas que están haciendo películas como las que has citado, y podríamos empezar a hacer una lista de cineastas como que a mí me interesan. Hay muchos cineastas en España que me interesan y son todos bastante diferentes, ¿no? Carla, Neus Baius, o Meritxell Culel, o Isaquila Cuesta, o Javier Rebollo, Fernando Franco, o Félix Vizcarret, o Javier Ruiz Caldera, que hace otras cosas muy diferentes, o Paco Plaza, o Bermud, o Sorogoyen, un montón, ¿no? Digamos. Lo cual, y son todos más o menos de mi generación, entonces eso me hace feliz, ¿no? O sea, como decir, bueno, estamos ahí ampliando, haciendo cosas diferentes, ¿no? Y además tampoco pienso que mi manera tiene que ser la manera. O sea, yo me gusta que otros hagan... Tiene otras formas y yo a veces eso lo disfruto incluso más, ¿no? Que lo que yo hago, ¿no? Muchísimas gracias. Te has quedado con muchas cosas, ¿no? Sí, me he quedado con muchas cosas, pero estaba pensando ya, es que tenía...